Bueno, pega, pega, sigue pegando, Mister A. ¿Ve que sigue pegando? No, no, no arreglé nada, porque la trajeron para presupuestar y la desarmé de presupuesto. Y cuando la armé me dice, Mister A, che, ¿le arreglaste? Porque no pega, pega, sí. Y no me mandaste la correa poliuretano, yo te pongo una ahora acá. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo. No sé cómo voy a arreglar eso. Vamos a ver. Bueno, empecé a desarmar porque vi unas cuantas cosas mal. Y vamos a ver. ¿Qué nos encontramos acá adentro? Que vi que esto está mal. Vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema de la barra torcida. A ver si tengo algún ajuste. Creo que no tengo ajuste acá arriba. Pero. Oh, sí. A ver. Sí, tiene un ajuste acá arriba. Bueno, vamos a desarmar. Vamos a desarmar. Bueno, ya arreglé la caída de la barra aguja. A ver si se logra ver. Ahí está cayendo bien. Un poquito adelante, pero está bien, no está pegando, está bien. Bueno. Eso se ajusta de acá. Se afloja en esto y se puede girar un poquito esto. Es muy poquito, pero da para ajustar. Bueno. Bueno, yo muestro lo que hago. Si funciona, a mí me funciona. Capaz que hay formas distintas, mejores para hacerlas, pero. Es como yo sé hacerlo, ¿no? Vamos a poner esto. En su lugar, vamos a ponerle el pie. ¿Dónde puse el tornillo del pie? De acá. Vamos a poner esto acá arriba. Lo subimos, bajamos el pie prensatela, bajamos la palanca, le dejamos un poquito de juego y la apretamos. Uf. Ahí queda con un poquito de juego, ahí levanta bien. Así quedó torcido. Ahí está bien. Apretamos. Eso ya está. Vamos a aceitar. Vamos a aceitar todo. Bueno, vamos a armar. Ahí quedó. Bueno. Ahí quedó. Ahí se tiene que quedar. Y bueno, una máquina particular esta no he visto pocas. National Rotary
Conozco otros modelos que tienen otra mecánica distinta a esto. Esta es más parecida, hay una Elna que es muy, muy parecida a esta máquina. Una Elna verde. Ya miré el regulador de tensión, está limpito. Ahora está limpito porque tenía unos... Un platillo estaba un poco oxidado. Bueno, después díganme qué quieren que muestre, si ajustes en particular, por ejemplo, la altura de la barra de la aguja, que haga un video solo con cómo regular la altura de la barra de la aguja. O un video de desarme de una máquina, o video de que ustedes me digan. Yo pudiendo no tengo problema. Un poquito de aceite acá. Bueno, vamos a darle la correa acá. Que el Mister A nos mandó. Correa para acá no es difícil de conseguir, hay que hacer de poliuretano. Esto es poliuretano. Se toma la medida. Toma la medida, se corta, y después con fuego se calienta esto hasta, yo lo hago hasta que se prenda las dos partes. Cuando se prendió, las uno, la mantengo un ratito. Espero que se esté viendo, a ver. Más o menos. Se corta, se calientan las puntas, después lo mantengo así un ratito hasta que se quede pegado y ya está. Es la solución que hay, porque si no hay correas, de alguna manera hay que arreglar. Esto aguanta, esto no tiene problema. Porque aparte no hace fuerza. Bueno, voy a soldar esto y ya vuelvo. Bueno, así es como quedan. Ahora vamos a colocarla y ver qué onda con esto. Voy a sacar un tornillo porque me va a ser más fácil colocarla. Es una protección, son dos tornillos, no nos cuesta nada. Y vemos si en verdad queda bien o si no. Esto es goma, esto es tira. O sea que por eso les digo que la corten un poquitito más corta. Esta es 110. No dice nada. ¿Será 110 esta máquina? Cuando me vienen con estas fichas así, tengo desconfianza. Por las dudas, la voy a probar a 110. Si veo que está muy perezosa, le metemos 220, pero no especifica, no veo nada que diga. Bueno. No sé. No sé qué hacer. Yo la voy a probar a 110. No sea cosa que vaya a quemar algo. El dueño sabrá. Bueno. Bueno, corto y la enhebro y así no se hace tan largo. Bueno. El enhebrado de esta máquina. No es.
Difícil, ¿eh? Por acá arriba. Dentro de los platillos. Acá. Acá. Acá tiene otro pasahilo. Y la aguja se enhebra de derecha a izquierda. Vamos a ver si puedo enhebrarla bien. Tiene aceite la aguja. Ahí está. A ver. Ahí está. No sé, está un poquito apretado, pero no lo quiero tocar. Se negró la aguja. Está todo muy apretado esto. Está raro, ¿no? ¿Y esto por qué está tan raro? Ahora me gusta más. El de abajo lo voy a aflojar un poco porque... Vamos a aflojar un poquito el de abajo. Acá anduvo alguien tocando esto. Bueno, a ver. Bueno, le toqué todo, ¿no? Entonces, obviamente que al principio no va a andar bien. Vamos a ver. Ah, no, dice 220 volts. Bueno, está. Está. Ya estoy. Ya estamos del otro lado. 220 volts. Veo que dice ahí adelante. Pero es raro. Porque cuando tienen patas chatas así, da para desconfiar. Y no quiero quemar nada. Porque aunque el motor no se queme, lo primero que quemo es la lámpara. Y el cliente va a patear. Tenía razón. La lámpara sí la quema. Ahí está. Ah, pero anda sola. No estoy pisando el pedal. Bueno. Le voy a revisar el pedal. Me están cosiendo flojo, pero yo... Desarmé todo. Cuando cose flojo así abajo, en condiciones normales, no sé si se estará viendo. En condiciones normales, hay que apretar el regulador de tensión. Acá lo aprieto bastante porque me parece que es bastante. Ahí sigue andando solo. Hay que revisar ese pedal. Está mejor, pero no está bien.
apretar más. Ahí ya casi se arregló. Tiene que trabajar bastante apretado esto. Casi, casi, casi. Bueno, vamos a ver qué, cómo lo arreglamos eso. Voy a agarrar otro pedacito más de tela y voy a hacer la, la prueba de muestra y otra cosa. A ver acá. Ando con poca tela. Vamos a coser acá. Mañana voy a ir a comprar tela porque no se puede trabajar así. Bueno, acá había probado un ahorro, pero arriba, abajo. Arriba, abajo, está un poquito apretado. Bueno, terminada. Mister A está pronta, véngala a buscar, ya le terminé todas sus cosas. Así que nos estamos viendo, va a tener que venir. Hasta luego, gente, chau chau. Saludos a mi gatita Kepi. Casi seguro va a mirar este video.